Nuestro deber y
salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en alabar, bendecir y proclamar tu gloria en este día que celebramos tu Espíritu, y haz que sean para nosotros, cuerpo y sangre, lo bendijo, lo partió y se lo dio a todos diciendo: tome, que será entregado por ustedes. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. Señor, esté con todos ustedes. Y con el Espíritu. Bueno, pues como amigos y hermanos, vamos a dar todos un saludo de paz. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda. De gracia. Acabamos de terminar la misa, la Eucaristía, aquí en el barrio de Aguadona, que celebra la fiesta en honor a la Virgen de la Luz, la imagen que tenemos aquí detrás. Y la verdad que estoy muy contento de haberla celebrado, la estupenda participación de un buen número de personas, y sobre todo que en la fiesta nos acordemos que el Señor está aquí siempre con nosotros, y que vale la pena tener la misa y tener estos espacios de encuentro y de oración. Felicidades al barrio de Aguadona. Sepas que te quiero, tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero. Dicen que ando muy errado, que despierte de mis sueños, pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño.
dicen que va a conseguir. Necesito una fortuna que debo bajar del cielo, las estrellas y la luna. Yo no bajaré la luna ni las estrellas tampoco, y aunque no tengo fortuna, me querrás poquito a poco. Buenas tardes, soy Juan del Toro, un ganadero del municipio. Venimos a colaborar desde hace muchos años con la Romería de la Luz en Aguadona. Y como no, vamos a poner granito de arena para que siga. Y gracias a los vecinos y Manuel Romero, que es el que mantiene la romería. Buenas tardes, vecinos, muy agradecida por lo que me están haciendo. Yo sé que he cosido toda la vida, desde que era niña empecé a aprender y mi vida ha sido cosiendo. He trabajado en otras cosas también, pero coser me ilusiona muchísimo y siempre estoy haciendo algo. Y muerta pero no vencida. Pero muchas gracias, estoy muy agradecida con todos los vecinos y familia y aquí vamos pasando los días. Muchas gracias. Estoy en Aguadona desde que me casé, pero niña nací en Barceguillo y me crié en Barceguillo y aprendí a coser en Barceguillo, que la señora ya no existe, y la verdad que me enseñó muy bien y yo con tanta ilusión he estado toda la vida cosiendo. Bueno, yo soy hermana de Maruca y de verdad esta tarde estoy aquí encantada de acompañarla en este homenaje que le he hecho en el barrio de Aguadona, porque de verdad se lo merece ella. Mi hermana, desde que era una niña, lo de ella era la costura, siempre cosiendo, sin corte y confección, pero ella no es así, sí, siempre sí, sí. Aprende, cosiendo. Y de verdad que súper agradecida, y yo vengo de Valsequillo para estar con ella y acompañarla esta tarde en este homenaje que le han hecho. De verdad que muchísimas gracias al barrio de Aguadona, a la asociación vecinal que han tenido bajo mi punto de vista, algo importante para ella, ¿no es así? Muy importante. Eso, muy importante. Y bueno, agradecida como hermana de Maruca y que siga cosiendo, que es lo importante. Muy buenas tardes, soy Geray de la Parranda Los Chanos. Estamos encantados que nos hayan invitado este año aquí a la fiesta de Aguadona, a la fiesta de la luz, y vamos a acompañar un ratito la carretera de Aguadona y a los vecinos. Esperemos que disfruten y que se lo pasen bien. Gracias. Hola.
Bueno, soy Manuel Romero, un miembro de la romería. Encantado de que esto se haya salido bien. Mi idea fue que se haya reconocido el tema de lo que es la... no lo digo ahora, la costura. Una vecina que siempre ha estado en ese tema. Y hay muchas vecinas que lo llevan, pero esta es una de las más antiguas. Y encantado de que haya subido arriba y nada. Esto es un trabajo de muchos vecinos. Y nada, ¿qué les puedo decir? Encantado, emocionado de que todo haya salido muy bien. Y seguir las tradiciones estas que no se pierden. ¿Vale? Muchas gracias. Soy Adolfina González, soy miembro de la Comisión de Fiestas del barrio de Aguatona y estamos hoy en la romería ofrenda que todos los años hacemos en el barrio y en esta ocasión, bueno, todos los años dedicamos la ofrenda pues a algo concreto y en esta ocasión lo hemos decidido hacerlo a las costureras en concreto y en especial lo hemos dedicado a una vecina que lleva muchos años aquí en el barrio. Aunque es de Valsequillo, pero ya es una guatonera desde hace ya muchísimos años, ¿verdad, Vita? Sí, sí. Y se la hemos dedicado a Maruca Suárez Martel. Es una decisión no ni de ella ni mía, sino algo consensuado y sobre todo que ha venido por parte de otro vecino, que es el romero mayor del barrio, que es Manuel Romero, que este año está convaleciente por un accidente, pero su cabecita nos ha ayudado a que este año la romería pues esté dedicada a Maruca. Su idea, la idea partió de él y nosotras la secundamos porque, ¿verdad? Porque somos sus ayudantes. No, es verdad, sus cómplices. Y siempre estamos pues volcadas con Manuel en esta actividad, porque es una actividad que requiere mucho esfuerzo, ¿no, Vita? Mucho trabajo.
¿Desde cuándo estamos trabajando, Vita? Llevamos tiempo, mucho tiempo trabajando para realizar las fiestas y en especial el tema de la romería, pues eso nos lleva durante toda la semana y trabajando, buscando el material que necesitamos para hacer la carroza, buscando colaboradores pues que nos ayuden a realizar lo que es la parte de material, ¿no? El embellecer el carro, porque viene solo el carro. Y nada, pues ahí se ven los resultados del trabajo que hemos realizado en el día de hoy también. Ha sido bastante duro. Hay que agradecer a muchas personas. Como decimos, nosotros somos una parte visible porque somos una parte organizadora, pero nosotros no somos nada sin toda la patrulla que tenemos detrás. Aquí muchísima gente involucrada, desde las personas que montan, como ha dicho Vita, hasta las personas que han ofrecido todo lo que está encima de la carreta, que es una ofrenda muy importante que va donada a Cáritas. Y bueno, hay que nombrar a muchas personas, a todos los vecinos y vecinas que han participado, pero sobre todo a alguien muy especial que siempre colabora con nosotros y nos da muchísima fruta y mucha verdura, que es Jacinto Ortega. Y luego las aportaciones que de forma anónima también nos hacen llegar. Luego ya todas las viandas que tenemos aquí, ¿verdad, Vita? ¿Qué tenemos aquí hoy? Hoy tenemos gente muy importante, gente mayor del barrio que ha venido a participar, los pequeños adolescentes de todas las edades. Y mucha comida. Y mucha comida. Mucha comida. La gente mucha comida es muy participativa. Mucha sí, participación. Mucha participación tanto para montar como para luego para enyescar. O sea que muy agradecidas por todo el trabajo desarrollado, ya no solamente en este acto en concreto, sino en todo lo que tiene que ver con las fiestas de la luz. Nuestro agradecimiento, ¿verdad, Vita? De corazón a todo el mundo. Ni niña la mayor. ¡Viva la romería! Yeah.
Hay un canario.